México es el país más peligroso para ejercer el periodismo. El 1 de enero de 2023 se registró el primer ataque a un periodista en México. Se trata de Omar Castro, quien es director de la nota Prensa en Sonora. Afortunadamente no perdió la vida. Sin embargo, México es considerado el lugar más peligroso para ejercer el periodismo, incluso por encima de países en guerra, como es el caso de Ucrania. Pues de acuerdo a datos de la organización Reporteros Sin Fronteras, 11 comunicadores mexicanos fueron asesinados durante 2022. Pero ante esta situación, ¿qué dice el gobierno de México? El pasado 27 de octubre, durante la conferencia matutina, el presidente afirmó que no vamos aquí a debatir sobre el número de periodistas asesinados, pues no hay ni uno reprimido, ni mucho menos asesinado por el Estado como era antes. Esa es la pequeña diferencia. Por lo que el gremio periodístico y la opinión pública criticaron que el gobierno no garantice la seguridad de los profesionales de la comunicación, pues durante el gobierno de la 4T se han registrado 63 reporteros asesinados. El gobierno debe respetar la libertad de expresión y el derecho a la información. Soy Cintia López, yo influyo.